las figuras invitadas que se van a someter hoy a lo que piensa nuestro excelentísimo jurado, que está muy picante. Ya bailaron tres parejas en la salsa de tres, mucha polémica. Hoy van a bailar cinco más esta noche. Va a estar Jimena Barón bailando. Esmeralda Mitre quiere bailar, cantar, zapatear, patinar. Ya no sabemos cómo pararla. Natalie Weber, que se acaba de lesionar. Benjamín Alfonso y Marcela Baños, programón. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2018. El aplauso para el señor Ángel de Brito. Ídolo. Bienvenido, Ángel, señores. ¿Qué programa tenemos? Se escucha con más eco y acá en el estudio. Señores, la diosa de negro, impresionante como está con esas medias enrejadas, iba a decir. Señores, fuerte el aplauso para la señora Claudita Fernández. No, qué desfile hoy. Señores, hoy con vestido negro, pollera negra. Muy bien, después tenemos que hablar de algunas cosas. Y queremos saber si va a bailar con la señora Lourdes Sánchez, que no consigue a nadie para bailar. Me parece que no se enojó por algunos comentarios que hicieron en el programa de Ángel. Señores, fuerte el aplauso para la señora Florencia Peña. Señores, y el hombre, el especialista de la tarde con el moñito, es esa camisa azul que le queda bárbaro. Me encanta estar haciendo este programa en vivo hoy, ¿eh? Programón, señores, fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino. El número uno. Señores, y acá está el jurado del bar, no el jurado oficial, es el bar, la parte técnica del certamen, la señora Lourdes Sánchez de Prada, la señora Mariela Anchipi de Briva y el señor Jorge Moliniers. De Hugo López. Ávila. Ávila, perfecto. Uruguay. Señores, con todo. Antes de arrancar, antes de presentar la Jimena Barón. Lourdes Sánchez es la única famosa que no tiene pareja para bailar la salsa de tres. Pobre piba. No tiene invitada. Hoy me habló desde las 8 de la mañana, yo lo estaba llevando a Lorenzo al colegio y me escribía. ¿A quién pongo? ¿Qué sé yo? Hablalo con tu marido, una cosa tremenda. Lourdes Sánchez hizo comentarios que no le gustaron nada a mi consuegra, la señora Florencia Peña. No. Se calentó Florencia Peña. Basta se de poli. No le importó el poliamor, nada, ni la película del potro que están entrenando. No importa, ah, basta. Listo. Lourdes Sánchez, usted no puede hacer esos comentarios de la señora Florencia Peña. Se enojó. Y ahora parece que recompusieron. ¿Sí? Pasa que entendió mal. Ella pensó que yo dije que quería bailar con Pampita y no con ella. Eso es lo que yo escuché, no lo que ella entendió. Eso es lo que ustedes dijeron. Sí, no, perdón. No entendió mal. A ver, es como que diga, no, la verdad es mucho mejor Gustavo Luter al que Marcelo Tinelli. Polino, no. Polino, acá vos sos el único panqueque, perdón. Pero perdón. Panqueque. Usted dijo lo. A ver. Panqueque. No. Yo lo que digo, en ese video que yo vi, que estaba Ángel, estaba en el corte del programa de Ángel, usted dijo, y a mí me gustaría más Pampita, pero Pampita nos hizo comentarios del dinero o algo. La verdad, no fueron muy felices. No estuvo feliz. Quiero, no. Y la verdad que está bien lo que hizo la señora Poliamor. Está perfecto. Con el... Yo, a ver, perdón, no hablé con Flor, pero yo digo, yo hubiera pensado lo mismo, esta turra me mata a mí, listo, que baile sola, claro. Que la busque a Pampita, chao. Está muy bien. A ver, yo no estoy pidiendo que me ponga una alfombra roja. Por eso. Pero este semejante ninguneo. Obvio. Entonces, la verdad que me enojé y hoy a la mañana dije, no. No lo hace. Y perfecto, yo coincido. Yo quiero decir algo, a mí me había convocado Diego Ramos con Maca. Cuando bailaba Maca todavía. Claro. Entonces, cuando después baila Lourdes, que me encanta porque ella sabe que a mí me encanta cómo baila Lina, yo dije, sí, obvio, hagámoslo. Pero después frente a este ninguneo, allá está el teatro. Olvidá. Me están esperando y me dicen, dice que quiere bailar con Pampita. Pero quédate con Ramiro y los chicos, olvidate. Entonces, hoy me enojé. Después hablamos por teléfono. Ah, ¿hablaron? Hablamos, ¿y? Entendí... Que se había equivocado, que está realmente feliz de que yo sea su parte. ¡Vamos! ¿Y no entonces? Paró, no sabe las cosas que me di. No, que me ama, que me admira. De toda la vida. Pero de verdad. De toda la vida, que, querida. Y vuelvo. Flor, ¿baila o no? Bailo. ¡Va a bailar la salsa de tres con Lourdes Sánchez! Me vuelvo loco. Bailo, salvo que de acá a cuando bailemos...
hágale un comentario de esos que hace. Perfecto, bueno, listo, señores, otro. Quedó claro. Entonces, bueno, señores, vamos a presentar el primer trío de esta noche. Se viene la salsa de tres con invitados. Regresa a la pista una diosa, me encanta. Una de nuestras figuras de este Bailando 2018. Ella se va a despedir de la Tonta Tour el 21 de octubre en el Teatro Ópera con muchas sorpresas. Regresa a la pista después de haber hecho una aquadance muy hot con su bailarín. Se dieron un tremendo beso. Bueno, ahora también está soltera, no hay problema, se separó del potro, del actor que hacía la película de divino ese pibe, ¿no? Divino ese chico, ¿no? Él está muerto con ella, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo lo vi, perdón, no quiero, puede ser. ¿Qué pasa? Si no empiezan a decir, ¿qué ácido que estás? Pero yo lo que veo en esa pareja, que ella es muy alta y él medio sopeti, no da. ¿Sí? O sea, y él todo el tiempo le hace... Muerto. Y ella muy, muy frío, muy frío. Bueno, señores, vamos a ver. Señores, ayer se presentó la polémica película justamente del Potro, donde interpreta a las mujeres de Rodrigo. Está enojadísima Marixa Valle, impresionante. No sé qué han hecho con la pobre Marixa. Señores, representan al grupo Amigo del Discapacitado de Varadero, que están ahí. Les mando un beso grande. Qué lindo, me encanta toda la gente de Varadero. Hace 24 años que organizan Olimpiadas Especiales, donde personas con capacidades diferentes realizan actividades deportivas y recreativas. Y van a bailar hoy. Van a bailar hoy con una de las bombas sexys de la tele, que debutó como bailarina Daniela Agostini el Bailando en el 2007, hace 11 años, por Dios. Actualmente trabaja en Polémica en el Bar. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar este trío. Fuerte el aplauso para el señor Mauro Cayazza, para la señora Jimena Barón y para la señora Virginia Gallardo. ¡Bienvenida, Gallardo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, varón! ¡Bienvenido! ¡Qué dos bombas te agarraste, por Dios! ¡Increíble! ¡Tremendo! ¡Bienvenida, Virginia! Muchas gracias, siempre es un placer. ¿Cuánto hace que no la veíamos, por Dios? Un año con él, justamente. Un año, pensé que hace como cinco, ¿viste? Uno, no, ya no te acordás. Nada. Siempre que vienen estos ritmos así, yo dije... Salsa de tres. Me van a llamar. Un trío con Jimena Barón. Y mira, te llamó Jimena Barón, me encanta. Y en esta época de los tríos, del poliamor, de esta cosa. Sí, claro. Mirá, sí, ayer leía justamente que en los albergues transitorios ya se permiten tríos. Sí, esto se va. La sociedad está cambiando y nosotros avanza. Tenemos que ir cambiando, totalmente. No me quiero meter en ese tema porque nos vamos para otro costado. Te digo, si usted tiene un trío en swinger, concurre en un albergue. Basta, basta de mentes cerradas, basta de homofobia, basta de todas esas cosas. Estamos en el 2018, ¿no? Muy bien, perfecto. ¡Vamos a las cuatro! Quiero decirle algo antes que se me enoje, porque se enoja, ¿ves? Ya empieza a hablar ese caliente. No, lo que quiero decir es, ayer en la presentación de la película del Potro, todo, la verdad que figuras, me parece muy buena la peli, lo que pinta para buena. Yo no veía a este pibe, al Sopetti. Digo, ¡no, Sopetti! No lo digo Sopetti cariñosamente, fachero, Sopetti. Pero tiene una cosa de que todo el tiempo te está mirando así como que te quiere hacer reír él. Él es como, sí... No, haga montoncitos si vos te reís todo el tiempo. Cada cosa que te dice, él te dice, bueno, qué sé yo, un test de cachecata. No sé cómo es cordobés, ¿qué es? Es cordobés. Es cordobés, no paraguayo, sí. Claro. Claro, básicamente. Bueno, y lo veo como que te quiere conquistar en base al humor, ¿entendés? Y vos ya no querés saber nada, pero hay algo ahí que ha quedado de... ¿Se me entiende? ¿De qué? Tensión sexual, podríamos decir. Algo ahí que el pibe la quiere aprovechar, ¿entendés? Siempre, todo el tiempo te está agarrando. Esto es lo que veo. Lo digo yo así a la distancia. No tanta distancia. Me agarra, me manosea. Perdón. Epa, Potro, pará. Acá tenemos un flaco, un desubicado. Se supone. Para mí también es una manera de mear el terreno porque sabe que estoy sola en busca de ella. Vos sabés que este fue el principio del fin para mí. Opa. El bailando fue el principio del fin. El pibe... ¿Por qué? Bueno, ¿qué? ¿Por qué? Nada. Nada, no. ¿Por qué? ¿Nada porque nadaste en la aquadance? ¿Nada qué? No, nunca más nada pasó con mi vida. Ni tu vida fogosa, amorosa, la bomba esa. No. O sea, ¿se detonó? Desapareció esa bomba hot. Acá con el debut del disco. Fue la última noche. No. Está buena porque es una fecha pública, podemos ir contando todos juntos más o menos. Pero se me complicó. ¿Cómo se enfrió la vida sexual, sentimental, sí, claro, ¿no? De culpa tú, por Dios, impresionante. Mirá, tremendo. Se ríe, él se ríe y vos te doblás. Cuando un tipo te hace doblar, epa. O no sabés dónde meter la cara y no sé dónde meter la cara y hago como... ¿Pero qué? ¿Le da vergüenza? Como la avestruz.
No, lo adoro, pero no estamos más juntos. ¿Pero se ven? ¿Se ven? No, nos vemos por las cosas de la película. Lo sigue, digo, fuera de la película. Un minuto, fuera de la película. Tardé un poco. Lo vi la vez pasada. No, no, pero fuera. ¿Hay algún beso? ¿Se siguen...? No, nada. 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 Y esto a mí me perjudica para mi soltería. O sea, ok. Quedó prácticamente afuera de la vida de... Vamos a decir, afuera de la vida de Ximena Barón, como Marixa Valle quedó afuera de la película. O sea. No, no, si está enojado. No, no quedó afuera de mi vida. La verdad que no. Hablamos, hablamos bastante. Es mi compañero de película. ¿No hay ningún deportista que te llame, nada? Sí, pero de afuera, del exterior. ¿Quién te llama al exterior? ¿Quién es? ¿Mbappé te llama, te escribe? Madame Barón, señor Champagne. ¿Quién es? No, no. Argentinos / uruguayos, pero que no juegan en acá. Argentino, Cavani. No, no te voy a decir. Sí, claro, pero por lo menos alguno que juegue en París, no que te llame uno que juegue no sé dónde. No, igual yo estoy también como pifiada yo porque no tengo tiempo. Tuve una experiencia que casi me va bien y no me... ¿Con del potro? No, no, no puedo decir con quién. Pero fui como muy avasallante en un momento que parecía que iba a estar todo bien. Hice una pregunta que no gustó y nunca más me escribió. ¿Qué pregunta le hiciste? No, sin decir el nombre, Díganos, ¿qué pregunta le hiciste? Me gusta todo este tema, esta cosa sentimental. ¿Cómo se relaciona Ximena Barón con los hombres? ¿Cuál es la pregunta que le hiciste al flaco? No, bueno, chapé. Con él sí chapé. No tuve, pero chapé. ¿Es un deportista? No. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? No te voy a decir. Acá. ¡Queremos saber! ¡No, no, no! ¡Vamos, las tías gordas! Entonces, estuvo bueno. Pero pará, es un chapaste y después todo virtual, como son las relaciones de hoy, a través del Instagram, esas cosas no se entienden. No, ni siquiera, te cuento. Chapé, me sorprendió porque no tenía ni fe para eso. ¿Te gustó el beso? El beso es lo que abre una relación. ¿Te gustó? El chape bien, puso bien la boca, bien. Re bien, yo como que... Flaco sensual, mimoso. Estuvo más candente, agarré un toque la camisa, yo estuvo como bien. Y en un momento. Guarda, a la chica le va gustando. Y en un momento. Y en un momento, como bueno, se puso. Hot. Y le digo. No, no, decilo, Marcelo. Perdón, ¿cómo es? Para. ¿Me hace ahora quién me hablaba al oído? Coqui Ramírez. ¿Quién Coqui Ramírez te hablaba al oído? Bueno, entonces, Marcelo. ¿Pero cómo es? ¿Para qué? ¿Qué le dijo, Marcelo? Decinos. Pero muy fuerte. ¿Vos le dijiste eso a él? ¿Qué le dijo? Decilo, ¿qué? Más o menos. No, no, pero no puedo decir eso. ¿No se puede decir? No puedo decir eso. Pero ya me da vergüenza. No porque sea una mujer que lo diga, porque en el día de hoy lo dicen las mujeres y los hombres también, pero qué fuerte que le tiró así. ¿Y qué te dijo él? Me dijo, necesitaría algunas veces, creo que va a estar bien. Y nunca más me habló. Un dígalo con mímica, Marce. Qué bárbaro, por Dios. Qué raro todo eso. Qué raro. Pero igual te voy a decir una cosa, es medio fuerte que avances a un flaco así derecho. Yo creo que al revés, un hombre le dice eso a una mujer de una, no da. ¿Pero qué le dijo? No le puede decir eso. Yo no me animaría a decirle nunca a una mujer eso. De pique, beso, chape, que yo le decía. Nada. No, 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 pero nos quedamos fuera. Primero que no tengo tiempo para juntarme a que sea un fracaso la segunda. Pero no puedes ir derecho. Perdón, no, pues ya estamos diciendo prácticamente lo que le dijo. No puedes ir derecho a los bifes así de una. Claro. Bueno, no tengo tiempo. El padre de mi hijo apareció hace poco, pero después no cuento con eso. Y por otro lado. Es un divino, el padre de tu hijo maneja por la nube. Es un divino. La verdad, un santo ese pibe. No sé. ¿Qué está? ¿Con un Uber, un Cabify? ¿Qué labura? Y después me pareció una buena oportunidad para que él. ¿No? Ah, ahí te agarre. Dijiste, le tiro esa punta y el flaco rompe todo y te mata ahí. Sí. Y te dijo, lo voy a pensar. Tremendo. Lo freezer. Voy a pensar. Afuera. No. Tremendo. No viene la cuadra. Bueno, pero él también. ¿Vos también sos así de encarar a los tipos así? Perdón que me metan la charla. Me quedó. Apareció el padre de tu hijo y qué. No, estamos hablando del chico. No, no, el padre y el hijo ahora. No, no, no. ¿Está bien? No, pero fuiste para cualquier lado, Virginia. No, 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 nada. No, no, está hablando de otro, no. Bueno, señor. De otro hijo, de otro padre. Bueno, vamos a ponerle calor a esta pista. Son dos bombas impresionantes. Más allá que sea una bomba desactivada en este momento, activemos la mecha, por Dios, de la bomba hot. La trajimos como la bomba hot. Uy, está Ximena, por Dios. Vamos a conseguirle un novio. ¿Pero cómo le gusta? Para mí en el próximo teléfono, no quiero estar en el teléfono sentenciada, pero puedo ir como para que me llame alguien. Por el próximo teléfono, pongamos el teléfono personal de ella, ¿entendés? Más claro. Que el 44644. El teléfono de Jime, 154 directo.
Bueno, señores, se viene el primer trío de esta noche presentado por Hop. Llegó el nuevo alimento para perros y gatos. Si amas a tus mascotas como yo, te recomiendo Hop. Es muy saludable porque tiene ingredientes naturales y probióticos que cuidan su digestión y fortalecen su defensa. Bueno. Ahí vino mi amigo, el perro. Baila ese perro, un día podría bailar. Salta, salta. Salta, sí, tal vez ya lo vi saltar, pero digo, baila, esta es la salsa de tres, podría bailar, ¿eh? ¿Baila? No, no, mira, mira cómo baila, tremendo. Lo que pasa es que conmigo no se dice baila mejor bailar. Que muchos. Sí, que es mejor que yo, seguro, no tengo duda. Señores, a mí me dicen, muchachos, vos sos un perro, mira. Señores, impresionante. Hop, todos los ingredientes naturales y probióticos que cuidan su digestión y fortalecen sus defensas. Hacen como yo, cuídalos con Hop para tu mascota. Lo bueno es simple, lo bueno es Hop. Hoy. ¿Quiere bailar conmigo? Tráemelo, por favor, claro, tráemelo. Por favor, que venga, que venga, que venga. ¿Cómo se llama el hop? Hop, 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 hop. Oh, hola, mi amor. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hola, amor. Hola, mi vida. Mírame a mí, mi amor. Me reconoció. ¿Eh? Hola, amor. Hola, mi cosa hola, más bebé. Hermosa. ¿Lo puedo hacer upa? Sí. ¿Qué hago? ¿Cómo? Arriba. Teneme arriba, a ver, teneme el micrófono. Ojo con la cintura. ¡Hop! ¡Acá! ¡Hop! ¡Hop! Pero decile vos, Marcelo, arriba. Pero decile arriba, decile algo. ¡Hop! ¡Arriba! ¡Hop, maravilloso! Espera, espera, no, está bien arriba tuyo, sí, pero yo quiero que vaya arriba mío. No quieres saber nada. ¡Ay, mi amor! ¡Hop! 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 ¡Venga, conmigo! ¡Hola, amor! Tiene miedo. No, cuidado. Me cara de... Hacemos el hop. A ver, a ver. Hop, a ver. Está medio trabado conmigo hoy, ¿eh? Hacemos el trencito. Sí, hace el trencito para salir para aquel lado, pues tiene que bailar ya. Sí, sí, perfecto. Vamos. El trencito, después te voy a llamar a vos. Bueno, señores, se mire el primer trío de la noche. Impresionante con el tema de Maluma, felices los cuatro. Se mire Jimena Barón. La bomba Hotex activada. Se viene Virginia Gallardo, Mauro Caigat. A ver cómo les va esta primera salsa de tres. Impresionante lo que viene. Señores, baila Jimena, música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro vas a ser siento el trato y lo hacemos otro rato. Ay, lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y siempre que se va, eres a mí. ¡Por Dios! No, 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 es que repetirlo hacía lo loco, pero impresionante el final. ¡Maravilloso, señores! Vamos a ver el puntaje que le va a poner el jurado para Jimena Barón.
¡Epa! ¡Otra vez, Marcelo! ¡Qué lindo que se está poniendo este programa en el mes de octubre! ¡Entró el calor! Señores, presenta el puntaje naranja. ¡Naranja! Las chicas, claro, explotaron todas en la tribuna. Ya estás pensando en tus vacaciones. Empezá ya y recorrer Argentina con naranja hasta el 7 de octubre. Saca tu pasaje y volá por el país con esta super promo. 20% de descuento y 12.0 de interés en Aerolíneas Argentina con tu naranja. Elegí tu destino en aerolíneas.com y disfrutá todos los beneficios que naranja tiene para vos. Qué buena promo para aprovechar. Claro que sí, naranja. Naranja presenta. ¿Qué pasa? ¿Están tomados algo? ¿Los gritos están ahí? No se mueven. Atención, no sé, están todos de rojo, parecen Esmeralda Mitre. Señores, atención, se vienen. Jimena Barón, Mauro, que hoy me dijeron que Esmeralda se sacó el rojo de su cuerpo. Señores, atención, atención. Votación para Jimena Barón, Mauro Caigazza, Virginia Gallardo. Votación del señor Ángel de Brito. Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenida Virginia a la pista nueva. Me encanta verte acá bailando. Ojalá vuelvas algún día. Escúchame, ¿solucionaste tus problemas con Lourdes Sánchez? Porque ustedes dos se odiaban. ¿Lourdes Sánchez? Ah, claro, sí, son las dos de Corrientes. Sí. En un momento Virginia insinuó que Lourdes... ¿Y qué tiene que ver eso, no? No, pero viste, claro, como viste, siempre te queda una pica. Perdón, Lourdes, ¿usted está enojada con Virginia Gallardo? No. Uy, la cara. Lo dijo que sí, ¿eh? Ese es un sí rotundo. Vení, pregúntame algo. ¿Vos estás enojado, ¿está enojado con Mario Pergolín? No, pero digo, le mando un beso a Mario. No, yo no estoy enojado, pero digo. Sale la cara, pero, ¿no? No entiendo. Es como que te pregunto. ¿Usted está enojado con el Chato Prada? ¿Estás enojado con el Chiquitapia? No, no. No, para nada, cero. Usted tampoco la mira, está ahí Lourdes Sánchez. Que están enojadas. ¿Por qué se enojaron? ¿Por qué se enojaron? ¿Por qué se enojaron, por favor? Pero no haga. Dígalo, que lo diga, Marcelo. ¿Qué pasa? Básicamente tenemos maneras diferentes de pensar. Por favor, que, por favor. Claro. Si hay un día que estoy esperando, a ver, saber las maneras de pensar de ambas, es este. Este claro. Jueves, bueno, la verdad, sí, día. Por favor. Por ejemplo. Favor. No, minuto, por favor. ¿Cuál es su manera de pensar? Contá por lo favor. Lindo. Contá no. Lo lindo cuando nos copiamos en el colegio. ¿Eran compañeras de colegio? ¡No! ¿Qué pasó? Porque, a ver, esta vez, lo lindo no va. ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué se Ángel, ¿usted sabe? Es una interna que viene de Corrientes, cuando no eran conocidas, y parece que una le choreó el novio a la otra. ¡Ay, bueno! Es eléctrico. Ángel, chequea la información, te lo pido por favor. Lo contaron ustedes, están en los archivos. De hecho, Virginia decía que sentía que no la llamaban del bailando porque Lourdes la bajaba. ¿Por qué meten palabras? No, estarían muchas acá. Pero perdón, ¿es verdad? ¿Usted siente eso, Virginia? No, ¿que Lourdes tiene tanto peso como para bajar la gente y poner la gente acá en el bailando? La dueña. Quiero decir algo, eso nunca salió de mi boca porque no. Ah, pero viste, por ahí haces comentarios fuera y aunque no salga tú. No, allegados a Virginia Gallardo, dicen. No. Y de hecho, lo del novio tampoco salió de mi boca. Si salió, salió de la suya, lo cual no es verdad. Pero ¿por qué están las diferentes formas de pensar? ¿En qué? Por favor. Uno, decime un titular. Un minuto, para saber un titular. No, bueno. No las voy a hacer amigar acá. Es algo que viene de la provincia de Corrientes, ¿no? Son años. Somos las dos correntinas, por esa razón. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Fuimos compañeras muchos años desde... Eso sí, eso está bien, pero las diferentes formas de pensar. ¿Cuál es la diferente, vos crees que es la diferente forma de pensar tuya con respecto a Lourdes, para que no sean amigas hoy, después de haber estado en el colegio, después de haber hecho todas las cosas que hicieron? Por ejemplo, carnaval. Yo jamás diría a alguien... negra villera o bolsa de cuernos. Oh. Y cosas como esas mínimas las que escuché de mí en su momento tuve la posibilidad de preguntarse. Esto no lo dijo, lo dijo el otro día, no, bolsa de cuernos fue para otro. No, esto es pasado. También tiró esas frases para... Ejemplo, tirar, como que yo le robé un novio, ejemplo, y un montón de cosas más, lo cual ella tendrá sus explicaciones, yo sigo mi vida. No sabía de este lío, por Dios. Y también preguntaba, Marcelo. Es yo así. Tampoco. ¿Es así, yo Lourdes? Tampoco, no, lo del novio no sé. Lo que sí, mi exnovio trabajaba con Virginia. Virginia era la secretaria, pero nada más que eso. Nunca dije otra cosa. Pero perdón, ¿qué tiene que ver eso? Perdón. ¿Pero qué tiene que ver? Pero por eso, no sé de dónde sacaron. Pero perdón, ¿y tu exnovio, cuando estaba en pareja con vos, después terminó saliendo con Virginia? No. No. ¿Entonces? ¿Y entonces? ¿Cuál es el tema? ¿Y entonces? ¿Qué pasó? ¿Y Candela? ¿Y la moto? No, ¡no! Es más el tuntún que otra cosa.
otra cosa. Bueno, lo que no se entiende entonces es por qué están peleadas, si no pasó nada. No somos peleadas. Quiero contar que aprovechamos, Lourdes salió mucho tiempo con un chico que cuando yo fui a un concurso a Malasia para Miss Argentina, él me dio la posibilidad de trabajar para poder ganarme dinero y poder ir. ¿En Malasia? Malasia. ¡No sabías nada! ¡Azafata! Estuvo en Malasia, Marcelo. Perfecto. Estuvimos en el cumpleaños del rey, una gran experiencia. Pero más allá de eso... ¿Quién es Matute, en 1974? No, ¿ese es? Ese es el chico. Ese es el novio de Lourdes. Pero no perdón. Gustar, chicos, Matías, chicos, está no, el Chato Prada. No vamos a mirarle. Hola. Pablo, te lo pido, por favor. Prada, no entiendo. Usted poncha a los exnovios de Lourdes Sánchez, rarísimo. No es del medio, no le gusta esto. A Matute no le gusta. No. No, Matute, 1974, venía. Todo tatuado así, nos va a pegar a todos, innecesario. Ahora, ¿no? En este momento del año, como estamos tan bien con todo, digo que nos vengan y nos peguen, ¿no? Matute, primero que es lo más, le mandamos un beso. Y segundo que ha venido mil veces acá cuando Lourdes arrancó como ¿sí? soñadora. ¿En serio? Busquen el tape. Vos, inclusive vos, Marce, hablaste con él. ¡Busca el archivo! Bueno, me acordás de Matute en 1974. No sé, ¿quién es? ¿Cómo no? El que estaba tatuado. ¿Y quién es? Me habla con él. Me comprometí con él, todo. Usted estaba... Bueno, pará, no es que se comprometió con... Pará, Matute en 1974 no juna nada. Habla... ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Quién es Matute? Pero no sé. Matute todos lo conocemos en Corriente, no sabía. Bueno, Corriente, yo también. Te digo, como al loco Flecha, el que pagaba los impuestos en Bolívar, lo conocíamos todo en Bolívar. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Te cuento una anécdota linda, por ejemplo, que tuve. No, linda, no, no quería saber qué pasaba. Pero bueno, votación, señores, para la bomba hot, Jimena Barón, bomba desactivada, para Virginia Gallardo y para Mauro Cayanza. La activó Virginia. Votación del señor Ángel de Brito. Bueno, siempre es un peligro traer una bailarina profesional porque puede pasar que desentonen, pero no pasó. Eso, no pasó. La verdad... Cae Jimena Barón al piso. Tampoco para que te caigas, tampoco. Tampoco te ilusiones tanto. Me gustó la coreo que armó Matinap muy inteligentemente para que esté repartido todo el protagonismo. Y Zacoplen fue muy prolijo. Tuvo onda, que hasta ahora la verdad no lo había visto, así que me gustó mucho, chicos. Felicitaciones. Señores, ahí está el voto secreto del señor Ángel de Brito, que lo vamos a conocer el jueves de la semana que viene. Votación de la señora Laurita Fernández. Vamos. Bienvenida, Virgime, Mauro, Silvio, también el coach de salsa, Mati. A ver, la coreo me encantó, creo que tuvo dinámicas muy distintas, recorrieron toda la pista, eso fue genial. Y creo que Vir le aportó una energía al equipo que no venían teniendo. ¡Vamos, Vir! ¡Vamos, Matuta! A ver, contagió a Jime. Jime hacía los movimientos con más fuerza, con más sensualidad, más cortados, más marcados. Realmente sentí que te ayudó mucho la incorporación de Vir. Tal vez en los movimientos de fusión con Street no los vi... No los hallé tanto porque hacerlos con taco es más difícil. Esos momentos me parecieron como que tal vez no eran los mejores, pero fue una gran coreografía, la felicito, gran trabajo. Muy bien, señores, el voto de la señora Laurita Fernández, 9. Recordemos que lo mejor, Cintia Fernández, que vino también con Hernán Piquín, 27 puntos. Lo peor hasta acá, Sol Pérez, 11 puntos, que además hoy le pegaron... Uy, por Dios, pobre. Estaba mirando el programa de Marcelo a la tarde, se cruzó con Fernanda Iglesias, pobre las cosas que dijo y cómo discutieron. Y Sol Pérez con 11 y Aramá Ferreira y Denise Dumas, que además fue el otro día, ayer al programa de Marcelo Pérez, se cayó Denise Dumas. No, pobre. Hizo hacer el baile y no vio un escalón y se cayó. No, ya es tremendo. Lo de Denise Dumas, yo digo, lo hacen joda. No, ni se cayó de verdad, tuvo que atender ahí. Bueno, señores, votación de la señora Florencia Peña. Hola, chicos, ¿cómo están? Qué bomba este trío. Qué buen trío. Qué buen trío para ir al albergue, como decía vos hoy. No. Ahora que aceptan tríos... Como jurado embarazada, ¿o no? Total, yo soy bailar. Claro. Totalmente. Bueno, coincido, Jimé, estás muy por encima de lo que vimos. El Aquadance. Ya habías estado divina, pero ahora me encantó. Vir te aportó, es verdad, una sensualidad, como que te soltaste. Se los vio divinos a los tres. Me gustó mucho que tuvo mucho unísono y lo hicieron a tiempo, lo hicieron bien. Se las veía lindas. Había alegría. Vir, vos sos muy simpática. Esta es más, viste, que te pone el freno. Totalmente. Pero sacó como la alegría para afuera, Jimena. La sacó, me gustó. Wow. Lúdica, fue linda, fue sensual. Me encantó. Vamos bien, señores, le gustó también la señora Florencia Peña. El voto de Flores son 9. Y
13 y 8. Ya le sacaron 7 a Namá. Votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Muy bienvenidos. Bueno, me gustó lo que vi. Me impresionó porque tengo como a la mamá de Rodrigo y a la Bali enfrente, ¿viste? Me siento que estoy adentro de la película. La tendrías que haber traído a Marixa, que está enojadísima, que dice que la trataste como una prostituta. La interpretaste como una prostituta. ¿Está enojada con Jimena, Marixa? Con todo, con todo. La Bali está odiada con la película. Un día la vamos a invitar a Marixa acá a que haga su descargo. Sí. Vos sabías que ella es egresada de Color, ¿no? Sí, pero no está enojada conmigo. Yo hablé con ella ayer todo el día. Está enojada como con el lugar en la peli. Y qué sé yo, lo entiendo también, pero bueno, yo soy como una empleada de la directora, de la productora y hago lo que me dicen. Y suelo hacer lo que me dicen también en otros lados, como en la pista, que fuimos a la salsera y aprendimos un montón. Aparte de lo de Vir, fuimos a bailar de verdad como tres veces a la salsera con Silvio, con la negra que me dio clases particulares de los dedos. Qué bueno. Me perdí. No, ¿qué tenía que ver con la Bali? No sé, pero bueno. Tenía que meter eso y no sabía dónde. Bueno, lindo. Me gustó sobre todo la previa que hace con Marcelo. Me encanta. Te creí todo, aunque sea inventado. Te creí que no tenés sexo. Yo lo creí todo igual. Te conozco de chiquitita, sí. No. A mí, me soy Polino. Así desesperada. Soy Polino. Bueno, me encanta Virginia, bienvenida. Siempre es un placer tenerte, tu compañero, un genio. Buenas noches, divino. Señores, el voto de Marcelo es un 8. Tremendo puntaje. Prácticamente se meten en la próxima ronda del bailando. Donde van a venir los temas éxito de Luis Miguel. Aquí en la próxima ronda. Felicitaciones. Gracias, Marce. Agradecer a Varadero. Estuvimos el otro día. Divino, divino. Qué lindo que esté la gente acá de Varadero. Me hace acordar a momentos hermosos de mi vida que viví en el campo de Varadero. Así que felices con el sueño. Gracias al jurado, en serio. Para mí, más allá de Vir, cuando me guardaron un poco este equipo de excelencia para convencerme de estar en el bailando, más allá de mi personalidad explosiva y de mi seguridad en un montón de cosas, en el baile soy actriz, no tengo experiencia casi bailando. Y fue un montón de presión tener al número uno de Mati, a Mauro. He llorado de inseguridad en algunos ensayos. Me cuesta, pero lo estoy disfrutando. Horrores, Marce, te juro. Este bailando lo estoy... Se te nota, de verdad, en serio. Así que nada, estoy feliz de estar acá. Gracias a Silvio, a la salsera, a la gente de Varadero. Me dieron unos alfajores del tamaño de una pizza para la próxima. Por favor, pues trae los alfajores que me quiero... En los 30 años que ahora estamos recreando, los 30 años de Videomag, son más, me quiero volver a meter los 3 alfajores. Trae uno. Y a Vir, que no lo conocía. Y la verdad es que es un amor de persona, puntual, hermosa, con una energía espectacular, cero competitiva, compañera, una hermosa, hermosa persona. Gracias, Marce. Gracias. Para mí fue eso que dijiste al final, fueron elogios para Virginia y sentí un palazo para Lourdes Sánchez. ¡No! Porque lo que no siente Lourdes, iba a decir. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás este año? Gracias, Vir. No, muchas gracias. De verdad fue un placer. Gracias al jurado por sus palabras. Gracias a ustedes por convocarme todos los años. Para mí, de verdad, es hermoso estar acá. Gracias, Mati, Silvio, la Nera y a este equipo divino. Quiero un beso grande nada más a Andrea Guerrero, que es una de mis mejores amigos cumpleaños. A mis sobrinas, Cas, Eva, Pauli y Agus. Y con Lourdes, ya está para romper un poco el hielo. Ya está. Pasó el tiempo, somos ya grandes, está. Yo la veo feliz. Es muy talentosa y le deseo lo mejor con Chato y su familia, que han tenido un bebé hermoso. Muy bien, señor. Gracias. Gracias. Chao, Vir. Vamos, Virginia. Gracias. Chao, Mauro. Señores, ahí se va. Mirá, y Lourdes la saluda. Ahora están todos bien. Me encanta. Qué lindo. Qué lindo que se hagan amigos. Señores, se viene la segunda pareja. Y creo que con esto vamos hasta el final. No sé, porque me parece que empieza ella. Hoy me dijeron que estuvo queriendo bailar, cantar, zapatear, tocar el bombo, patinar. No sé qué va a hacer. Escalar. Señores, presenta la próxima pareja mayorista Macro en octubre. Macro. Mayorista Macro sigue el festejo por sus 30 años en el país y lo celebra con la super promo Gran Prix. Con tu compra de 3.000 pesos o más, participás por increíbles premios. Entrá en macro.com.ar, registrá tu compra y dale arranque a la carrera. Qué hay más bueno. De 1.000.000 de pesos en órdenes de compra. Sí. Y al registrar tu compra ya estás participando por ser uno de los 14 corredores de la super carrera, donde me vas encanta. A tener 5 minutos para ganarte hasta 50.000 pesos, llevándote lo que pero quieras eso, de Macro en octubre.
en Macro Ras de Verdad y ganás más. Macro. Señores, Macro presenta la próxima pareja y se viene una noche muy especial porque va a estar acá, va a bailar con un tipo al que yo amo. Empezó con nosotros prácticamente en Ritmo de la Noche con su grupo Bravo. Es verdad. Ah, cantante, líder del exitoso Despacio y en Silencio. ¡Qué bueno! Tremendo. Te recuerdo. ¡Ah, tremendo! Por Dios, te amo. Amor, ya sé que es imposible perdonar. ¿Te acordás? Sí, sí. Las noches sí, que claro. Yo no te pude dar. Encarcelado entre la luz, escribiendo tu silencio. Amor. ¡Toma! Tremendo, ¿eh? Bueno, está, tremendo, ¿sí? Impresionante. Para vos, Mick Jagger. Lo va a cantar él, por Dios, no lo voy a cantar yo. Tremendo. Tengo todas las canciones que quedaron en mi cerebro. Bueno, vamos a ver. Y viene ella, que es una de las participantes más polémicas de este Bailando. Sus compañeros la han bautizado como la dueña. Hoy en la previa del show dijo, respecto al jurado, está arriba de los participantes. ¡Wow! Tiene razón. Está enojada con algunas de las votaciones de su compañero. Dice, me aburre la chicana barata. Dice, bueno, vamos a ver. Señores, ella es cantante, lo tenía en la Codance. Cantó acá unos temas que nos deleitó a todos. Realmente, vamos a ver si hoy canta justo con CAE. Señores, representan al comedor Madres de San Lorenzo de San Fernando. Se viene la tercera pareja. Despacio y en silencio. El reloj castiga el tiempo. Ahí va. El frío de tu lado. Otra, otra, otra. Bueno, señores, se viene. Vamos a presentar. Mirá, se viene el cantando y puedo entrar al baile. Sí. Señores, por la vamos puerta. A presentar el segundo trío de esta noche. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Santiago Alvaraz, a la señora Esmeralda Mitre y al maestro CAE. ¡Hola, CAE, 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 CAE! ¡Bienvenido! Vino de azul, ¿cómo le va? Los temas, te los canté todos. Increíble. Va. De San Lorenzo lo canté. Sí, lo canté. Amor. Es imposible perdonar. Pero como en la cancha lo canta. Las noches que yo no te pude dar, encarcelado entre las luces, escribiendo tu silencio. Te recuerdo en mis sueños. Ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo. No, 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 dale un micrófono, no te digo, tremendo. Es la dueña, chicos, a ver. La voz del momento. A ver. En el fuego murió y mató de un solo ya viene en síntesis. Beso a nuestro amor. Acá estamos nosotros, de mi hermano es un clon. Te recuerdo en mis sueños. Ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo muy bien. Vamos. Y no puedo creer. Cante, el secreto que inventamos en el fuego murió y mató de un solo beso a nuestro amor. Amor, te recuerdo. Ah, tremendo. Esmeralda maneja todo, es tremendo. ¡Aguán! ¡Llamame! Yo me quedo ahí atrás. Sale el disco, Deme. Te tocó, te tocó. Para mí, la mujer de. Una de las grandes mujeres del baile. Una bomba sexy, una bomba inteligente. No me hagas montoncito, tremendo. Tremendo. Se sacó el rojo. Decí que Hope está en pareja, sino para mí es... Muero. Yo sé que morís por Hope, en serio te digo. Aparte, Marce, me enteré, ni bien llegué al primer ensayo, que ella se... cuando tenía 15 años, 14, venía con las amigas a todos porque los shows. Soy del 82. Como Esmela fan. Era fan de Bravo. Sí, porque vino, soy del 82. Vino a Echeverría, vino a González Catán, vino a Hurlingham. No, un minutito, acordate de Parque Chá. Un minutito. Sí, acordate de Parque Chá. Es que estoy, por favor, señores. Marcelo. El país te lo agradece. Vamos a ver.
Señores, pues si no vamos a entrar, claro. No, pues si no nos tapamos. O sea, ha sido fan para coordinar el diálogo. Y mirá la bomba que me perdí. Yo en ese momento... Tremendo. Beteaba y mirá lo que le perdí. No, mirá, y hoy me encanta que venga de azul, Esmeralda. Me encanta. Cae, eligió venir de azul y lo seguí. Yo dije, ¿cómo caerá? Y viene Esmeralda y cae de azul. Tremendo, ¿no? Observaste. No, la vincha, todo tremendo. Muy fan y ahora yo me hice fan de ella, así que estamos bien. Porque además somos de, recordamos juntos, sobre todo en los ensayos, los momentos, vos sabés que yo soy el rey del chape, hay muchas parejas que se hicieron... Que... Sí, totalmente, sí. Perdón, vas a muchas fiestas, me cuentan hoy, y te piden los lentos, todo, parejas que se han conocido, que se han besado por primera vez, sí. Con los temas de Bravo, con los temas obvio, de Cabe. Yo voy por cualquier lado de la República Argentina y me dicen con una canción tuya, conocí a mi mujer. Y uno dice, qué linda historia. Y te dicen, no tan buena. Pero lo cierto es que somos de la época que bailábamos lento. Ahí en Starla y Cabildo y Juramento. Usted bailaba lento. ¿Usted dónde iba a bailar lento? ¿Dónde iba a bailar Esmeralda en cuando era pendejita así? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Changaná. Era medio como zarpada, iba al cielo, acá. Pero no llegué al ave porco y a todo lo que era. Flor sabe bien. No, pero no fue a África, a Mau Mau, no. A Juan de los Palotes, a Pinar de Rocha, a Matocos, a Club 74. Voy a contar que... A Tarot en Flores, nunca fue. City. Obvio que sí. ¿Qué? Careta, yo no. No, dije, obvio que sí, miré la paradena. Yo lo fui a ver al Parque Chas. Ah, bueno. Bien, Parque Chas, yo también. Chas. Parque Chas, fui a comer a los Donatos de Santi. Lo tenés que ver. Parque Chas me dice como, conocí. Exacto. Conocí un barrio, conocí Parque Chas. ¿Está bien? Pero dice, yo fui a comer ahí también. ¿Cuál es el problema? Digo todo. Y pagamos. Señores. Bueno. Quiero ver cómo bailan, porque esto no es el cantando, esto es el bailando. Yo le hice recordar cómo se bailaban lento en nuestra época. ¿Con Darío lo Pérfido bailaban lentos? No. ¿Darío lo Pérfido un tipo muy sensual, así, un tipo romántico? ¡Chapador! Era más rockero, más... Pero era un tipo, o sea, un mimoso, por ejemplo, cuando en los momentos, así, ¿cómo era? Porque yo digo por lo que él dice, se conocieron muchos a través del beso, del encuentro de una canción de él. Oh. ¿Era de chapar? Era de chapar. ¿Bien? Era muy dependiente, éramos muy unidos, como... ¿Pero chapaba bien? Sí, chapaba genial. Bueno, perfecto. Bien. Era pérfido. Bueno, señores, bueno, atención, van a bailar, ya tienen que bailar. ¿Sí? ¿Qué quieren? ¿Cantar? Señores, atención, se viene Esmeralda Mitre, se viene el segundo trío de la noche. ¿A dónde se va? Se va corriendo Esmeralda, no sé dónde va. ¿Qué va? ¿Saludar a Gustavo Saldaña? ¿Dónde va? Sale de ahí, Marcelo. Señores, vamos a ver. Señor, ¿a dónde va? Salen desde ahí. Pero claro. Parecen los de Hop. Señores, atención. Presenta Otorro Fons. Ah, como fanáticos. Volkswagen. Ah, entiendo. Son como fanáticos. Ah, perfecto. Muy bien. Secreto. Como fanáticos de CAE, claro. Sí, pero no es fanática, es Esmeralda, ¿entendés? Señores, presenta Autorro Volkswagen. Con Autorro Volkswagen puedes tener tu polo 0 kilómetros con los beneficios que te da el plan año seguro. Adjudicación asegurada en la cuota 3. Las 12 primeras cuotas fijas y durante 24 meses tenés un seguro de cancelación de cuota que te las pagas y perdés tus ingresos. Pero qué bueno. Por eso es el más vendido del mercado. Pasá por un concesionario oficial o los stands de los shopping del país y tenés tu polo 0 kilómetros con el plan año seguro de Autorro Volkswagen. Entrá en autorro.com.ar y entérate más. Autorro Volkswagen. Tu plan. Se viene Esmeralda Mitre, Santiago Alvaraz y el maestro CAE. A ver la salsa de tres como la hacen. Música, maestro. ¡Vamos! A ver. Sé que es imposible perdonar las noches que yo no te pude dar, encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios. Amor, ya sé que nada queda por decir, si no hay palabras que te acerquen a mí. Fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel y no puedo creer.
aplauso final. ¡Wow, wow, wow! ¡Tremendo! ¡Se lo comió! No, pero le comió la boca acá. Impresionante, pero a ver, increíble. No, bueno, no, 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 no. Ahí va, ahí va. Impresionante. Mirá, mirá, mirá. A ver, quiero verlo bien, por Dios. ¡Terrible! Un minuto, déjenme ver esto. Chicos, no me, no me hables. Nah, ¿pero qué hace Esmeralda? Wow. No, impresionante, no, 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 increíble. Nos quedamos detenidos todos. Se ha formado una pareja. Señores, vamos a ver. ¿Usted está en pareja acá, eh? Ahora necesito asilo para esta noche, alguien que me dé una habitación. ¿Usted, está en ¿usted vive con su pareja? Exactamente. ¿Y por qué no busca un hotel acá, acá cerca de la zona, en Chacarita? El Hotel Torre, alguno cerca, quédese por acá. Estoy complicado. Volvé en dos días. Estoy complicado, sí. Si zafamos de esta, vale la pena, pero todo sea por el arte, todo sea por el ciclo que estamos haciendo en el Maipo. Estamos llenando el Maipo con Rock Lover. Sí, sí, terminamos el 8 de diciembre y ahora tengo gira. En octubre, me estoy haciendo el boludo para hablar de otra cosa. Además, yo tengo 4-8, ¿viste? Bueno, está muy bien, me encanta. Estoy agitado, así que... La verdad... Tremendo beso el que le metió, ¿eh? No sabía. Así ves a Esmeralda, es una piedra preciosa realmente, Esmeralda. ¡Epa! Es increíble. Bueno, señores, ¿viste? Bueno, vamos a ver, presenta el puntaje Aurora. Aurora. Se vuelve tu hogar cuando comenzás a vivirla. Cuando un electrodoméstico comienza a hacer lo suyo, entonces vos podés hacer lo tuyo. Aurora. Aurora es una marca que dejó de hablar de sí misma para poder hablar con vos. Seamos simples, a la ver. Cocina, cocina, la aspiradora, aspira claro. Y los electrodomésticos Aurora hacen lo que tienen que hacer. Vos, crea tus momentos con electrodomésticos Aurora. Aurora. Aurora, presenta el puntaje. Para Esmeralda, Maitre. ¿Te dice? ¿Qué? Bueno, señores. No entiendo qué dice. Bueno, señores, vamos a... Nosotros tampoco. Era Ángel que pidió comedia, Ángel. Pidió comedia. Ah, ¿y esto es comedia? Esto es comedia. Me tocó y me dijo, no sé, está buenísimo, okay, no entendí. Okay, okay. Bueno, votación para Esmeralda, Maitre, Santiago, el quiero decir una cosa, hasta tengo ganas de hacer como, no sé, que todos empiecen a bailar lentos acá en el piso. ¡Qué lindo, Marcelo! Totalmente. Estaría bueno, dale, Marcelo. ¡Qué lindo! Bueno, señores, los lentos. Vamos, primero vamos a ver si da el puntaje. Si no da el puntaje... Lo no bailemos nada. Más que lento, váyanse rápido, ¿entendés? O sea, estar en la salida. Por eso, salgan rápido, ¿entendés? Bueno, ¿qué gracias el señor Ángel de Brito? Hola, chicos, bienvenido, CAE, a la pista de nuevo. ¿Cómo te va? Hola. Esmeralda, te quería preguntar algo antes de la devolución, porque no te vi desde la sentencia. ¿Te sorprendió que Anamate votara para que te vayas? No, me la banqué si yo también voté a alguien. Me parece justo, está bien. ¿Tuvieron una discusión en maquillaje ustedes? No. ¿No la recordás? No. Ella sí. Bueno, que la recuerde ella. Bueno, bueno. Yo prefiero olvidarla. Ok, ok. Bueno, no me la acuerdo, la verdad, ni idea. Bueno, vamos a hacer memoria mañana, seguro. Dale, mañana en tu programa, si me invitás. ¿Qué? ¿Querés venir? Cuando la quiera. Pasamos re bien la última vez. Venite mañana. Si bueno, chicos, desopilante me pareció, desopilante. La verdad. Desde que arrancó hasta que terminó todo, todo, todo. La previa, lo que bailaron. Yo quizás, Carla, le pondría algo más jovial para el próximo ritmo. Porque me daba como un poco antiguo. Opa. Me daba un poco antiguo. Estuvo divertido. Bueno, más bueno. Más comedia fue. Son gustos, no sé. Bueno. Yo les pondría algo un poco más moderno. Parecían tres señoras bailando. Sí. La verdad fue raro. Los trucos también con Esmeralda son un problema. Porque CAE, como diría Estamos Pampita, trabajando. Como una bolsa de papas. Estamos trabajando los sí. trucos. Son sé difíciles. Que puede mejorar, que tiene que ir avanzando, pero bueno, es corto. El certamen y quizás... Sí, nos vamos en diciembre. Por eso, una mala caída... Si en diciembre te dicen avanzás y ya después avanzás, alquila la sombrilla en la Bristol, ¿entendés? Ya avanzás en enero. Claro, quizás lo que me pasa, Esmeralda, con los trucos puntualmente es que una mala caída desluce todo lo que venía. Tenés toda la razón. Haciendo, gracias. No, por ahí, por la mitad me quedó esto. Muy bien. Ni malo ni bueno, la verdad. Señores, ni malo ni bueno, ahí está el voto secreto del señor Ángel de Brito, votación de la señora Laurita Fernández. Bienvenido, CAE. Hola, CAE. Esmeralda, Santi, Carla. A mí me dieron ganas de chapar, no sé, ¿cómo que? Y no lo tenemos a Nicolás Cabré, lo tenemos antes, por Dios. Ay. Voy a decir las cosas que me gustaron. Me gustó mucho el look. Me parece que la canción era acertada, la fusión que hicieron, la versión estuvo buenísima. Santi, hiciste una estrella acá que estuvo muy buena, que es como una media luna sin manos.
coincido con Ángel en que los trucos no salieron muy bien. Me pasó que vi demasiado acting, ¿no? Como que estuvo bueno, pero fue mucho tiempo de música y sin bailar tanto. Me faltó más salsa, pero hubo cosas muy buenas también. Mi nota está ahí, señores, pero felicitaciones por el trabajo. Muy bien. Vamos a ver, no sé si le gustó tanto. El voto de Laurita es un 6. Señores, un 6. Aprobado. 6. 11, lo más bajo de Sol Pérez y Anamá Ferreira. 26, Jimena Barón. 27, Cintia Fernández. Votación de la señora Florencia Peña. Hola, chicos. ¿Cómo están? Cae. Soy tu fan. Te admiro. Gracias. Además, es muy gracioso. Sí, total. Es muy gracioso. Se canta todo y es muy divertido. Bueno, te robo el desopilante, Ángel. Desopilante. Loca desopilante. Loca como un plumero. Desopilante. Vos sabés que yo reafirmo que estás loca como un plumero. No. Que te lo tomes a bien, perdón, esta vez. Ahora te reíste el otro día, le dijiste no, cómo bueno, iba a hablar de la locura. Te lo expliqué, le expliqué desde qué lugar. Yo creo que lo mejor que vos tenés es esa locura que te hace brillar. Es esa cosa que vos entras. No seríamos artistas si no fuéramos locos. Bueno, entonces esa cosa que te hace más extraordinaria que ordinaria. Porque vos la otra vez me dijiste, soy original. Gracias. Y yo te lo retomo, sos muy original. Venís acá, manejás todo, pones el micrófono, lo sacás. Después, cuando bailan, hay algo que vos suplís, que suplen con esta cosa del histrionismo, pero en algunas cosas, los trucos, una cosa así como... Igual, te caías media pesadonga. ¿Puedes sí. decir solo una cosita? Está muy rápido todo, o sí. sea, los tiempos, no lo quiero decir para justificarme, estoy re de acuerdo con todo lo que dicen, pero yo no soy bailarina, entonces me está recostando porque tenemos muy poco ensayo por el correr de... Sí, digamos, si hubiera tenido más tiempo... Por ahí me hubiera salido un poco mejor, igual, pero estoy de acuerdo. Me pareció creativo, me parece que con eso suplieron algunas cosas que por ahí desde el baile todavía no están ajustadas. Así que me gustó, hasta gustó. Ahí, hasta ahí. Señores, le gustó hasta ahí el voto para Esmeralda Mitre de Florencia. 7. Señores, 13. No, no le digo. Vamos. 13 puntos, votación final del señor Marcelo Molino. Buenas noches, participantes, bienvenidos. Cae un genio, como siempre, siempre a favor. Okay. Más allá de tu arte de cantar, siempre sos un tipo a favor. Siempre hablas bien de este programa, te gusta estar acá y se nota, se nota. Bueno, lo que bien me gustó, desde el punto de vista que ella, como es actriz, le contó un cuento y le creí, la fanática que corría. Después, cuando empezó a bailar la fanática, se empezó a atropellar con el ídolo. Yo no sabía si era parte del activo o era que le salía mal. Pero bueno, nada. Claro, vos venís de Renan, venís de otros autores, por ahí, viste. Se enoja cuando decimos eso. Guarda. No. Que en paz descanse semejante maestro. Un aplauso maestro. Para Jorge Renan. Bien. Para Jorge. ¿Para quién? Un aplauso, es maestro. Sí. Sergio Renan. Sí, Sergio. Nombremos. Sergio Renan. Sí, sí, te entendimos, Esmeralda. Más loca que un plumero. No, Flor, tremendo. Un aplauso para Sergio. Espera, pues me dolió la segunda vez que me agarraste así, me tiró. Así, la segunda me tiró, te juro, me tiró. Ah, vos estás todo rejuño. Recién me hizo así, me tiró acá. La segunda, digo. Trabajé un año y soy íntima amiga de él. Me pongo nerviosa acá también, entiéndanme. Claro. Es una noche. Bueno, señores, no voy a agarrar nada, pues es una noche muy confusa. Sí. Va bien, chicos, va bien. Señores, el voto de Marcelo son 5. Está bien, bueno, 18 puntos. Está bien, quedan en mitad de tabla. Vamos. Como tienen que entrar más parejas, por favor. Vamos a hacer, por favor, traiga la guitarra de CAE. Quiero hacer un momento de lentos. Vamos a elegir, por ejemplo, lo tenemos al campeón mundial de surf acá, que es Santiago Muñiz. Sí. Que es un amigo, hincha de San Lorenzo. Santi, querido, felicitaciones. ¿Usted está para bailar lento? Sí. No es un buen bailarín, creo. No es un buen bailarín. Es el campeón mundial de surf, es argentino y de San Lorenzo. Mirá, tremendo. Tiene la medalla, qué impresión. ¿No está para bailar lento con alguien? ¡Con Majo! Muy fachero, es una bomba este pibe. ¡Con Majo! ¿Eh? Sí, que bailo, no sé. No. Es difícil, ¿no? Lento, lento. Escuchame, bailamos todo. Por favor. Majo Martino, ¿usted puede bailar con Santi Muñiz? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Dejen los teléfonos, conéctense con la vida real, chicos. A ver, usted, Jope, ¿con quién va a bailar? ¿Está Macarena Rinaldi cerca acá? Para no comprometer, no hagamos lío. Hoy no quiero hacer lío con los lentos. Voy después. Dice Jope. Si no ordenás la cosa, se mezcla todo, es un lío. Entonces. Dice Jope, señores, con María. Vamos a ver. La Chipi, usted no está, Daddy Brieva. No, no hay ningún humorista para que baile con... A ver, Prada, venga, por favor, para bailar con su mujer.
Muy bien. Cabré, traigamos un clon de Cabré para que baile acá también con Laurita Fernández. Ramiro no está acá para bailar. No, pero por Dios. Dice Jope, bueno, María Goma. A ver, señores, la va a sacar el Chato Prada, Lourdes Sánchez. Moliniers no está hábil acá para bailar. No qué puede lástima. No, no puede entrar. Señores, bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver quién baila con quién. Cuando quieras, yo arranco. Te tiro todo. Vos arrancáis, yo voy armando las parejas. Okay, vos arrancáis. Es una tristeza. Silencio. El reloj castiga el tiempo. Siento el frío de tus labios al sentir diciendo adiós. No hay uno que baile. Tu nombre lo trajo el viento. Bailen acá, por favor, Marcela. Baile con su baile lentos. Escuchen. Solo dame baile una vez más. Baile, Estefano. Baile, baile. Agarre una chica y baile. Vamos, Benja, baile. Y ahora vamos. Marcelito, que esté baile. Agarra a alguien. Ahí está, Julieta. Agarra la arriba, la tenés a Julieta acá. A Susi, que sí. Baile, esto es un momento de baile, por favor. Julieta no está del potro. Vos, dejá la cámara y agarrala a Julieta, vamos. Yo tengo que ordenar todo esto. No, no, vayan bailando, por favor. Sacala a bailar ahí. Con ya sé que es imposible perdonar. Baile, baile Prada y un buen beso. Un las buen noches beso. Pero un buen beso. Otro beso que se vea en cámara. Encarcelado entre las luces. Hay que chapar. Escribiendo tu silencio. Pero el beso. Te recuerdo en mis sueños. Ahora que estoy perdiendo. Te recuerdo de mi piel. Y no puedo creer. Vamos, el secreto que inventamos. El fuego murió. Y mató de un solo beso a nuestro amor. Gustavo Saldaña, y no puedo creer. Escucha, Marce. El secreto que inventamos. El fuego. Quiero ¿qué dice? Into the ocean. No, castellano. You think I'm dead, but it's not always. Y acá es cuando la gente. Este es el boliche que venís, viene, le pone un tema al DJ y decís. Me preparás un Negroni. Ya te fuiste, ¿entendés? Y vas al baño. Este lo metió Esmeralda, por Dios. Bueno, que sepamos todos. ¡Hola! Pero. ¡Va! ¡Va! I kiss mermaids who rolled in the middle. Walk the sand without prostention. Mañana taco de diario. To find my way to Mariano. On a wave of mutilation. Wave of mutilation. Wave of mutilation. Te recuerdo. Ahí volvemos a la pista. Te recuerdo de mi cortale el micrófono, Esmeralda. No puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego. Era nuestras chicas. Y mató de un solo beso a nuestro amor. No le anda el micrófono, mira, chicos, qué ruido. Nuestro amor. Y te recuerdo de mis brazos. Amor. Hoy te recuerdo en mis brazos. Escucha. Sonando en la radio. Listo, soportale. Señores, se empieza a ir la gente. A ver, ahora. Para el baño todos ahora. Muchachos, pará, a ver. Por favor, el tema que más te gusta en inglés. El tema que más te gusta en inglés. A capela. En francés. El que quieras. En francés. Atención, en francés. Canta Esmeralda en francés. Total, la gente ya se está retirando. A las 6 nos sacan del boliche. Claro, porque tenemos dos. Una denuncia del vecino por ruidos molestos, así que. Oui, monsieur. Un minuto, va a cantar a capela. Oh,
Ponémelo, Mosqui, más arengado. Dale, ven. Ah, bueno. Tom va pa. Si tu l'aimes, tom va pa. Es como que te sentís en el Hotel Costes de París, ¿no? Papa, si tu l'aimes, dis-lui. Tremendo. Quelle est la femme de ta vie, vie, vie. Papa, no tom va pa. Igual, ¿eh? Ton papá vivo es sin toi. Tremendo. Ton papá va por la nuit. No, chicos. Lui, tu n'en fais pas. Lui, tu n'en finis pas. Si, no, finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. Bueno. No pongan la Torre Eiffel, olvídate. Creo que lo que más cerca es una bagueta acá que compramos en Mac. No sé, chicos. Bueno. No, muy bien. Para que sepamos todos. Bueno, entonces, se van con 18 puntos. Sí, felicitaciones. Y le pido a la gente que ya compró la entrada para el Maipo que no la devuelva, por favor. No, por favor. Te queremos y nos encanta. Yo la quiero de invitada a ella en el Maipo haciendo lo que quiera. Lo que quiera. Perfecto, recibiendo a la gente lo que quiera. Me boicotearon con el mic. Todo bien, me la banco. ¿Con el qué? Con el mic. Ah, el micrófono, el mic, claro. Chefe. Claro, muy bien. Gracias, Marce, es un gusto para mí. Un gusto grande estar laburando en esto. Como dijo Marcita, vos, se te nota que te gusta venir al programa y a nosotros nos encanta que estés. Hace 30 años que vengo. Sí, totalmente. Acordate. Y vamos a cumplir 30 años el año que viene, así que tenés que estar en los festejos con nosotros. Pero muchas gracias. Siempre estar parado al lado tuyo trae mucho más laburo. Le mando un saludo muy grande a toda la gente. Voy a estar de gira en octubre. Vamos a Mar del Plata, vamos a Catamarca, vamos a Córdoba a hacer 4 shows y vamos a estar en Mendoza y cerramos el año en el Maipo. Gracias a Lino Patalano por ser tan generoso. ¡Cae! ¡Genio! Gracias, diosa. Marce. Una gran cantante. Me encanta. Te quiero. Yo también te adoro. ¿Puedo decir una cosita más? Señores, cortale la más. Esto es un XXL. No, esto, no, señores, a ver. Sí, Esmeralda. Quiero... Chicos, un minuto, voy a hablar Esmeralda Mitre. A sí, ver, por favor. Habla al país. Chicas, dejen los teléfonos. Hablan. Todes. Que vaya a al todes patio. Todes y todes. A todes, no, sí, dale, todi. No, lo que quiero decir es que por favor le pido todo lo que puedan ayudar al sueño. Están todos acá. Me encanta que vengan. Trato de hacer todo lo posible para ayudarlos en lo que puedo. Necesitan todo. Acá están las chicas. Y también... quiero que sepan, Flor me va a entender. Hay una actriz maravillosa, la primera actriz paraguaya que ganó Madraza, el premio Cóndor, mejor actriz en Mar del Plata. Y sé lo difícil que es hacerse conocido, famoso, que no me gusta la palabra. Pero la mandaste y a la quiero presentar para ayudarla en crecer. ¿Cómo se en... llama? No, no sabes el nombre. Están mis hijos ahí, justo. Hola, soy Loren Acuña. Bienvenida, Lore, muchas gracias. Menos mal que vi. Al lado está mi hijo también y mi hija del otro lado. Digo, ah, perfecto, ya que vamos a presentar, presentemos. Marcelo, yo también soy de Parque Chasco. Parque. Bueno, cerramos acá. Gracias, Esmeralda. Si tenés que presentar a alguien, por lo menos siempre si uno se acuerda. Espérame, no, claro que me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perdón, Esmeralda, ¿me recordás el nombre de ella? Esmeralda. Lore Acuña, me estás cargando. Bueno, perfecto. Bueno, señores, gracias, maestro. Los saludo, perdón. Gracias. Voy a presentar el que no sé el nombre. Gracias. Me equivoqué, Jorge. Ah, tremendo. Señores. Llévala, Marce, llévala. ¡La estás echando! Sí, Marcelo, sacala. Acá a la derecha y después suben. Por Dios. ¡Enciérrenla! ¡Que no se pierda! Te banco. Lo que te bancaste hoy es tremendo. Grosso lo tuyo. Señores. ¡Cae! Se va, cae. Presenta la próxima pareja Cablevisión Flow. Ten cuidado. Qué bueno que está Cablevisión Flow. Ten cuidado, los spoilers están por todos lados. Odio cuando estoy viendo una serie aparece alguien que me dice cómo termina el capítulo de la temporada. Sí, es hora de claro. Hacer algo con ellos. Bajate la aplicación de Flow y mira las mejores series y películas en cualquier lugar. Handmaid's Tale, Game of Thrones, The Walking Dead, El Lobista, Velvet y muchas más. Qué lindo. Ahora con Cablevisión Flow nos podemos proteger de los spoilers. Eso que te matan las cosas. Señores, se viene la tercera pareja de la noche. Y atención, porque ella estuvo lesionada hasta hace unos minutos. Se lesionó antes de empezar este ritmo. Ahora antes de empezar el programa, no sé si va a poder bailar. Regresa a la pista después de haber sido una de las participantes más votadas por sus compañeros. Le había sorprendido mucho el complot. Dijo, evidentemente, la calladita molesta y eso que todavía no hablé. Me cansé de ser la boludí. Tremendo. Señores, vamos a ver si está bien de la lesión y va a bailar con una modelo conductora que conduce ESPN Redes.
hija de nuestro querido Oscar Ruggeri, que estuvo acá bailando también. Participó en Bailando 2015, 2016, bailó con su papá, exnovia de Benjamín Alfonso. Donde no tiene un buen recuerdo. No atender cuando le figura el llamado de Benjamín Alfonso, le figura no atender. Horrible. No, ¿en serio? Qué feo. Señores, vamos a presentar a este trío que representan a la Asociación Casita de Malén de San Rafael Mendoza. Fuerte el aplauso para presentarlo, señor Iván Enríquez, a la señora Natalie Weber y a la señorita Candela Ruggeri. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué lindo trío! ¡Bienvenida, Candela! ¡Vamos, Natalie! ¡Bienvenida! ¡Tanto tiempo! ¡Volvió! ¿Qué dice? ¡Qué lindo que la hayas traído! ¡Me encanta! Estamos muy contentos de bailar con ella. Una diosa, por Dios, bienvenida. Tanto que hablaste de Benjamín Alfonso y ahora está bailando él. No tanto que hablaste vos. Yo decía un bombón tremendo. ¿Te acuerdas que lo veíamos en la bañera? Era tu novio, tu enamorado. Hoy está acá. No era mi novio. ¿Cómo no? ¿Cómo no era salía novio? Con vos, ¿cómo que no? No, yo nunca dije que éramos novios. ¿Le presentaste a tu papá? No se lo presenté, cayó de a cortarse el pelo a mi casa. Cayó de sorpresa, papá. Oh. Y justo estaba ahí él. ¿Qué crees que era? Es mi papá. ¿Se venir? ¿Saludaron recién? Me saludó cuando me estaban maquillando. Pero quedó mala onda, ¿no? No, no quedó mala onda. Todo bien, pero hace 2 años que no lo veo ya. Cuando suena el celular, ¿qué dice? ¿Qué? Hay algo ahí, hay algo, ¿no? No, no hay nada, ya está. No, no, no. Bueno, me encanta la pareja que están acá, las dos me encanta. Me encanta verla así. A vos te veo como más picante, como que dijiste, voy a agarrar las armas, porque si no acá me pasan por arriba. Me nominaron todos. Todos te nominaron, ¿no? Entonces, yo te digo, en el agua, digo, se tira bajo del agua, porque todos decían, Natalie Weber, ¿por qué sentiste eso? La modelo. ¿Qué pasó? No sé, parece que la calladita molesta. Imagínate si hablo. Si hablas, tremendo. Para mí se pudre todo, olvidate, explota todo. Queremos que hables. No. Me encanta. ¿Qué te lesionaste? ¿Qué pasó? El dedo, haciendo la pasada general, se me luxó, se dice, se me luxó, pero y volvió a su lugar. ¿Estás bien? Sí, bueno, mañana me hago una placa, pero ahora... ¿Podés bailar? Sí, sí, obvio, voy a bailar. Muy bien, bueno, perfecto. ¿Cande está de novia algo en este momento? No, no hay nada. Nada, nada. Qué loco, porque vos siempre enganchaste pibes así, facheros, lindos. ¡Ey, ey! Ey, todos los carilindos es como que les gusta el perfil. Pero sabes que papá me dijo, dejá de buscarte carilindos. Claro, profundizá más en otra cosa, más en intelectualizá más la búsqueda. Empezó a decir eso y lo vi. Tipo que lean libros, que lean un Poloster, qué sé yo, no sé. ¿Entendés? Que te tire un García Márquez, qué sé yo. Mirá, ahí está. Pero mi hija es un tipo profundo. Vos sabías que es un tipo profundo. Yo cada vez que lo escucho hablar es un pibe profundo. Espiritual. Es un flaco espiritual, sí, olvídate. No va a hablar ella, ¿eh? Me hace un bombón ese pibe. Lo que pasa es que hoy está en pareja. Medita. Ah, está bien, si no sabía. Mirá como lo ninguneás. Mirás como que... Oh. Sí, sí. A ver, pero hace mucho la es la persona que conquistó tu corazón. Llévala que lo salude. A ver, epa. No, así como lo conquistó, así me... Ya está, pero ya está. ¿Qué dice el celular? Está bien, todas las chicas tuvimos un corazón roto en algún momento. Está bien, pero está bien. Bueno, pero es verdad que todos tuvieron un corazón con agujeritos, pero siempre queda algo como que en algún momento lo ves... Oh, ¿la qué haces? Fueron momentos lindos de tu vida. Parece como que con él quedó como... No. No, qué sé yo. Saco como lo mejor de cada persona. ¿Qué sacas lo mejor de él, por ejemplo? Que no tengo que exponer por ahí tanto una relación, ¿no? Oh. Ah, la expusiste y chau, la pifea. Sí, un poquito. No atender. Bueno, perfecto. Yo creo que estando acá él se da cuenta que es imposible esconder esas cosas. Que... Ah, él te cuestionaba vos cuando vos abrías la relación acá. Decía, ¿para qué la exponés? ¿No? Eso decía él. Ah, y vos decís, si ahora está él exponiendo, ¿es así? No sé, qué sé yo, si está acá... Le pone la boca... Sí, la boca, ya te agarré. ¿Sabe que está enamorada? Sí, claro, porque dice, ahora está él. ¿Cómo? Era el que no, yo no tenía que poner y ahora está él. Algo así, ¿no? Pero bueno. Bueno. ¡Tráelo! Atención. Quiero que después se den un beso, se saluden. ¿Eh? Pero quiero ver cómo se saludan ahora. ¡Ponele un lento! Vamos a ver, sí, si bailan con un lento. Sí, me un minutito, por favor. ¿Sabes que vuelve la pareja? Hoy tengo tiempo, señores. ¿Sabes que se desmaya? No, 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 quiero saber solamente si se animaría a bailar un lento. ¿Qué haces, Benja? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? No, no. ¿Usted que es el hombre de la meditación, de la profundización de la pareja, bailaría un lento con su ex? No, no, de ninguna manera. ¿Quedaron bien? Sí, buena onda. Pero bueno, tengo que respetar a otra persona ahora. Es verdad. ¿Usted está en pareja? Sí, estoy en pareja.
perfecto. Pues medio como que raro, o porque dice, cuando veo el teléfono que llama él, o si veo, lo tiene marcado como no atender, eso es raro. Es raro. Puede pasar. Puede pasar cuando alguien quiere romper un vínculo. ¿No te da bronca eso o no? No, nada. ¿Por qué? ¿Pero qué pasó? No sé por qué quedaron tan mal. Porque yo me acuerdo que vos, acá hablamos de vos, estabas en una bañera, un lomazo impresionante, y se hablaba bien, estaba muerta. De rato estaba la cara tuya arriba. ¿Lo conociste a Oscar Ruggeri? Sí, tipo divino. Nos trajo muchas cosas. ¿Qué les trajo? La copa. Ah, la copa. No, pero que pensé con la hija que yo le trajo fideos para que coma a la noche, un delivery y le pidió un globo, qué sé yo, no sé. Fue a cortar el pelo. No, pensé que había venido con una pizza, qué sé yo, el pibe. No, no. No, lo trajo a Galinde. Qué lástima que no se pueda. Me gustaría que se dieran un beso o bailaran lento, pero no se puede. No. Bueno, señores, se viene la tercera pareja, el tercer trío de esta noche. Se viene Natalie Weber, canta Ruggeri, Iván Enríquez. Se viene con el perdón de Mazo de Ricky, llame Enrique Iglesias. Tercer trío de esta noche, la suben acá de arriba. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Excelente! Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Tu despedida para mí fue dura, será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Impresionante que se dieron. Vamos a ver qué dice el jurado. Hoy van a entrar cuatro parejas sí o sí, ¿eh? Votación para Natalie Weber, Iván Enríquez y la invitada Cande Ruggeri. Votación del señor Ángel de Brito. Hola chicos, bienvenida Cande, ¿cómo estás? Te paso una pregunta. ¿Cómo lo tenés agendado a Benjamín? La verdad. Voldemort. ¡No! ¿Perdón? Voldemort. Terrible. Lo mató. ¿Por qué? Voldemort es el... ¿Sabes quién es? ¿Quién es? El innombrable. ¿Pero por qué lo, por qué lo tenés agendado así? Era el chiste en ese momento y quedó así. Y quedó así. Fuerte, ¿eh? Ahí está, mirá. Perdón, un minutito. Espera. A ver, ¿qué opina él, no? ¿Y él hacelo, cómo por lo tiene? Escúchame. No. A vos te tienen agendado como el innombrable, como Voldemort. ¿Vos cómo la tenés agendada ella en el teléfono? La verdad, decime la verdad. Te digo la verdad, Marco. ¿Cuál es? Úrsula. ¿Úrsula? ¿Úrsula? ¿Por qué? El pulpo negro de la sirenita. ¡Oh! ¡No pregunte más, Marcelo! ¡Por Dios! ¡Tené cuidado! ¡No pregunte más! Tremendo. Ay, ay, Voldemort y Úrsula atrás. ¿Terminaron bien? Qué lindo terminar así las relaciones. Se odian. Las chicas, me parece que me se identifican un poco conmigo. Sí. Pones, en el mensaje pones no atender, no llamar. Viste que siempre por ahí con tus amigas estás en una fiesta y decís, uy, no, voy a mandar un mensaje. Entonces, entre paréntesis, le pones no llamar, no atender. ¿Entendés? Sí. Y así te das cuenta que no lo tenés que llamar, no tenés que mandar mensaje, no te equivocás. Mirá, Úrsula. Bien, ¿no? Bien, Úrsula, ¿eh? Sí. Bueno, terrible. Bueno, ¿te sorprende verlo acá, Benjamín?
un poco, pero es su vida, que haga lo que quiera, me parece está perfecto. ¿Es cierto que te decía cuando estaban saliendo que el bailando era grasa? No, no, no. Bien, acá está. Perdón, Marcelo. Si te molestó algo, yo te pido perdón. Ya de entrada, yo ya te lo dije 7 veces en vivo. No tengo problema, te escribí para hablar. Acá no hablo mis cosas. Yo, si querés, la hablamos en persona. Yo no expongo mi vida privada. Si vos lo querés, está bien, pero yo no. Entonces, cuando necesitas decirme algo, Benja, hablamos, nos juntamos, tomamos un café. Opa, opa. Yo en ningún momento te expuse como me expusiste vos, me parece. Yo nunca hablé de vos. Acá pusieron una foto que descubrieron que estábamos saliendo a un boliche juntos una vez. Mi hermano es un clon. Yo traté siempre cuidarte y nunca exponerte. Me parece que esta conversación la teníamos perdido hace 2 años atrás, no acá, enfrente de todos. Pero, ¿está bien? No, no, me parece que se habla y se empieza a armar algo que me parece que no está bueno. Yo no tengo un problema con vos. Ninguno. La pasé genial. Está todo bien. Punto. Bueno, gracias, Ben. Vamos, Ben. Dios mío, Marcelo. Bueno, ¿qué pasa? Entrada así fue... Sí, bueno, terrible. Me asustó. Un momento, me agarraron de atrás y dije, ¡ay! ¡Te agarró Voldemort! Como que agarró una cosa, como que... Me asusté, ¿viste? Cuando te agarran de atrás, ¿quién vino? ¡Ay! Es un caso serio. Porque no es una salsa de 4, no pensé que tenía uno atrás. Pensé que me venía a decir algo a mí. ¿Te quiero decir? Sí, Ángel. Para estar todo bien, la verdad, se notó poco. Se notó poco porque había mucha tensión acá, no sé qué pasará entre ustedes. Pero bueno, voy a la salsa puntualmente. ¿Nunca se puede estar bien con alguien? ¿Qué? Bueno, no importa. ¿Perdón? Nunca se puede estar bien con alguien después de haber No, bueno, vos dijiste que fue poco caballero, que te ninguneó. No. En este tiempo un poco sí, pero ya está, yo no hablo las cosas acá, de verdad, nunca me vieron hablando mal de él en ningún lado. Pero bueno, sí, a él le gusta, está bien. Ok, bueno, voy a la salsa. Natalie, me gustó mucho tu trabajo. ¡Vamos! ¡Vamos, Natalie! La verdad que sí, la verdad. Gracias. Cande tiene mucha experiencia en el bailando, estuvo 2 años, uno sufriendo con el padre y el otro pasándola bien, y tiene experiencia acá. Es la primera vez que te veo, no sé si pasó, pero por lo menos lo actuaste bien, disfrutar de la pista. El bailarín es excepcional, no tengo ni que decirlo, y Cande se acopló perfecto. La verdad, la pose inicial, el truco que hizo Natalie, también me gustó, así que para mí es una muy buena noche para ustedes. ¡Vamos, señores! Ahí está el voto secreto del señor Ángel de Brito. Votación de la señora Laurita Fernández. Cande, Nati, Iván, hola, Anto. Hola, Lau. A ver, Cande, estás hecha una bomba. Gracias. Creo que nunca te vi tan radiante, más allá de lo linda, de lo más sobre todo. Estás como... fresca, se te ve luminosa, se te vio hermosa en la pista. Gracias. De verdad, con mucha seguridad. La disfruté un montón. Y no sos bailarina y se te veían hermosas líneas. Gracias. Nati, creo que pasó lo mismo que con Virginia Gallardo. Cande aportó una energía recopada a este grupo. Me pareció fabuloso el trabajo. La coreo me gustó, fue muy femenina. Gracias. A las mujeres les quedaba muy bien esta coreografía. Sí, estoy, la verdad, me sumo a Celes, que me ayudó en todo lo que tiene que ver con la técnica de salsa y que yo me sentí re libre para armar algo con mi estilo. Sí. Y estoy orgullosa de los tres. Sí, de verdad fue, a ver, se lucieron las chicas y está buenísimo. No me gustaron los trucos, no coincido ahí con Ángel. A mí el inicio me pareció raro, creo que se hubiese visto bien en contraluz. Sí, era así, ¿no? Sí, era. Pero bueno, fue lo mejor que logramos. Okay. Perdón. Bueno, mi nota es excelente. Señores, ahí está el voto de la señora Laurita Fernández. ¡Es un 9! ¡9 para este trío! Votación de la señora Florencia Peña. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Natalie, lo mejor que te vi hasta ahora. Te vi muy conectada. Cande es una diosa. Y la verdad que le aportaste, ¿verdad? Mucha alegría, mucha frescura. Pero yo te vi a vos que venías como un poco por ahí enroscada con lo que había pasado con el Aquadance y las nominaciones. Te vi fresca, te vi contenta. Tienen un bailarín que es un fuegazo y que es un gran compañero que las contuvo, que las miraba, que las arengaba. Me encantó, chicas. Natalie, es por acá, ¿eh? Wow. Es por acá. No aflojes, porque de acá para crecer, ¿eh? Fue todo para crecer. De Anto. Muy bien. Muy bien, Cande. Hermosa, hermosa. Ahí está el voto de la señora Florencia Peña. Para ella.
Palillos es un 9-18 y se viene el voto final del señor Marcelo Morino. Buenas noches, participantes, bienvenida. Qué bueno ver tu decante. Está tu abuela y vino a acompañarte, la abuela bailarina, ¿no? Siempre la abuela está presente. La abuela me encanta, la abuela bailarina me encanta. Hola, abuela, ¿cómo va? Escuchame, dijiste que vencías el miedo, que no te iban a boludear. Ahora es tu momento mediático, mi amor. ¿Qué decían en el privado cuando ensayaban de Benjamín Alfonso? Cuando decían, está este, me lo voy a cruzar. Natalie, la pregunta es para vos. ¿Qué decía tu compañera respecto a su ex cuando ensayaban? No, nada. La verdad que cuando yo la conocí a ella, igual ya nos conocíamos, pero empezamos a tener más relación ahora. Sabía un poco de la historia. ¿Qué sabías? Que no fue tan así como él lo expuso. Entonces, en el momento de la votación, lo hablé después de la votación, pero bueno, mi voto iba a ser para él, porque no me había gustado como las cosas que había expuesto. Y bueno, nada, a ver, sí es verdad que no fueron novios, como dice él, pero bueno, nada, quizás el haber dicho, yo lo aclaré en reiteradas veces que no quería nada serio, eso me pareció algo innecesario, porque si realmente es así, no es de caballero exponerlo, me parece que eso queda dentro del ámbito íntimo. Bien. Toma. Bueno. Redondita la gala. Bailaste Mirá. Bien, hablaste un poco mal del otro. Genial, me encantó. Iván, genial. La verdad que las contuviste muy bien a las dos chicas. La coriolita, chicas, buenas noches. Señores, el voto de Marcelo. Se llevan 18 y el voto del señor Marcelo Polino. ¡Un 6! ¡24 supera los 20! Y casi que se meten entre los 17 mejores del bailando. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Quería mandar. Se te va viendo más suelta, en serio. Y es que la primera vez tenerte a vos adelante es pesado. le quiero mandar un beso enorme a la casita de Malén, a Mariel, que es la mamá de Malén. Y bueno, nada, y remarcar que es el mes rosa, el 19 es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamas. Así que nada, muchísima fuerza para todas las mujeres que están pasando por ese momento. Totalmente. Bueno, gracias a vos. Nos encanta siempre tenerte acá, ¿eh? Me encanta que siempre me llamen para venir. La verdad que es mi segunda casa. Conozco a todo el mundo. Me veo con una sonrisa de oreja a oreja cada vez que me llaman. Así que gracias a vos. Gracias a Nati, a Iván, a Anto, que es lo más. En serio. Y un beso a mis amigos de redes. Un beso grande a todos los chicos de redes que hacen un programón, ¿eh? Puta, a mí granados a todos. Gracias, gracias. En serio. Gracias, Candy. Gracias, ¿eh? Felicitaciones a Mauro. Vamos, Natalie. Lograron la clasificación, ¿eh? Se peló y recién me di cuenta en el partido. Se peló. Ah, no sabías. Lo vas, cuando veas un pelado que venga es él, ¿eh? Te digo, a ver si te confundís. Señores, se viene la última pareja de esta noche y se viene el galán del bailando. Justamente entró recién, ya lo vieron antes, ¿eh? Fue la revelación de la votación telefónica y algunos participantes ya le empiezan a temer. Hoy, bueno, las cosas que ha dicho de la relación, pero no, dice que no fueron novios. Es lo que dice directamente, que no fueron novios, lo dijo ahí en la previa. Pero bueno, va a bailar hoy acá con este señor que es actor influencer. Lo conocemos de chiquito, es un actor de la factoría de Cris Morena, trabajó en Chiquititas, Floricienta, Rincón de Luz, Casi Ángeles, está de novio también, trabaja en Polémica en el Barco, el amigo Mariano y Udica, le mandamos un beso grande. Señores, se viene un dúo de facheros. Representan a la orquesta de los siete colores de Purmamarca, Jujuy. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Camila Méndez Ribeiro, al señor Estefano de Gregorio y al señor Benjamín Alfonso. Muy bien. Todos gritan, todos los chicos acá gritan. Vamos, la banda, vinieron todos. Todos mis amigos de Versalles, de Villaluro, mi novia, la familia, mi familia. ¿Su novia? ¿Dónde está su novia, Estefano? Está por ahí, le da un poco de vergüenza, está por ahí. Bueno, pero ubíquela, por favor, que levante la mano la novia. Muy bien. ¿Cuánto hace que está de novio? Y hace uno. En realidad no hay un día fijo, siempre lo hablamos, lo decimos. No hay un día fijo porque yo nunca le dije, pero se fue dando y ya hace 4 o 5 con él. ¿4 o 5 años? No, meses, qué años. Ah, bueno, pensé que yo digo, wow, cuánto de la razón, muy bien. Mirá qué locura la vuelta de la vida. Contame. Te cuento que yo lo primero que hice en mi vida fue con vos y vos no estás ni enterado. Mirá qué loco, ¿en serio? Qué bueno. ¿Qué hizo? No, ahora iba, qué loco. Primero dije, qué loco, y ahora volví otra vez a preguntarte qué. ¿Vos te acordás de las cámaras ocultas que hacíamos, el peor viaje de tu vida que íbamos a Mundo Marino? Sí. Bueno, ¿vos te acordás que arriba del micro había un nene que hinchaba un poco los huevos? Sí, era vos. ¿Que pegaba en la nuca? Sí. ¿El que pegaba? ¡Vamos! ¡Pero qué grande! ¡Fuerte!
acuerdo, el chiquito que le pegaba a los pasajeros en el micro de Mundo Marino. ¡Venga, los 30 años! ¡Claro! Ahí está. Me acuerdo que Omar hasta me extorsionaba con paquetes de figuritas. Sí. ¡Mirá, qué loco! Mirá, no sé. Ahí está, ahí está. Sí, me acuerdo perfectamente. Mirá este recuerdo. Muy bien. Oh. No te tenía, ahí no tenía ni idea. No tenía ni idea. Una en otro estudio había otra gente, pero la verdad que... La pasé muy bien. Fue mi arranque con Marcelo de Belli, que me trajo y me dijo, ¿vos querés una pelota? Acá lo tenés. Muy bien. Que venga a los 30 años. Bueno, me encanta. Dos galanes acá se han juntado. Usted, duro, pero te enfrentaste recién entrante acá como diciendo, cortemos esto. Te vi enojado. Vos sos un tipo tranquilo, se te ve tranquilo siempre. Pero límites, con amor, límites. Ah, sí. Algo que ya está, dio todo lo que podía dar, viste, yo lo escuché, contesté con paciencia, con amor, porque me parece... Pero acá que fuiste claro, como dijiste, mirá, yo acá vengo a decirte, si querés hablar algo, lo hablamos en otro lado, acá. Corta la bocha. ¿Ya está? Pensé que habían quedado mejor. Yo de mi lado está la mejor. Se habla mucho y llega un momento que el flaco no quiere saber más nada, pero no por un tema de que... Porque hablan todos de allá, de acá, lo vuelven loco. Concentrado, te quiero. Bueno, ¿cómo estamos para hoy? Porque ahora todos te tienen miedo en el teléfono a vos, ¿eh? Ahora es como que después de ganar un teléfono todos dicen, wow, con este flaco no me quiero cruzar. Hacen bien. ¡Opa! ¡Muy Voldemort! Bien! Señores, bueno. Pará que te trajimos un regalo chino. Dale, porque no hay tiempo. Dale, dale. ¿Cómo no hay tiempo? Sí, tenemos... Viene en síntesis, venimos del clon, olvídate. Estamos tapados de cosas. Ya me querés rajar. Escuchame. No. De la selección argentina de artistas, nosotros somos integrantes de Los Gauchos. Y te trajimos, mirá, Marce, la verdad le pusimos la 10 para que vendas humo, pero vos en realidad usarías la 2, la 5. No importa, pero te puedo jugar muy bien de atrás de 2, ¿eh? ¿Sí? Totalmente, olvídate. Es medio duro vos, pero bueno, puede ser. Vení conmigo, te parto una gamba, olvídate. ¡No! ¡Ni me tocas! Bueno, señores, van a bailar. ¡Se viene la última pareja de esta noche! ¿Cómo? Benja nos enseñó a meditar como grupo y vamos a meditar como grupo, pará. Bueno, señores. Bueno, esperemos un rato, ¿no? ¿Sí, ahora está bien? Bueno, señores, ténganme la camiseta, por favor, mientras Dios ellos querido. Meditan como grupo. Bueno, señores, ¿ya están listos? Qué rápido, menos mal que meditaron rápido. Señores, se vienen. Estefano de Gregorio, Camila Méndez Ribeiro, Benjamín Alfonso. La salsa de 320 pa' acá de Ricky Martin y Maluma. Es la última de esta noche. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos! Desde el cuarto de una vez, tu descanso es en la cama de mis pies. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Mi corazón. Ay, tienes razón. Festejan acá en la pista Benjamín Alfonso. ¡Vamos!
Los abrazos recién de todos acá. Benjamín Alfonso, Camila Méndez Ribeiro, Estefano de Gregorio. Es el último estreno de esta noche. Votación del señor Ángel de Brito. Hola, y no chicos. Chapamos. Y no chaparon, tienen que meterse un beso después, vamos. Buenas noches, buenas noches. La verdad, Benjamín, no me gustó nada tu entrada. Cuando estaba acá de... Míralo, míralo después, míralo después. Vas a ver que a vos tampoco te va a gustar. La verdad, no, se ve un poco tenso. Déjame hablar un cachito. Un poco violento, la verdad, no me gustó. Y sé que no lo sos. Quedó raro cómo irrumpiste, le hablaste a ella. Corta la bocha, es una frase desafortunada igual. Son formas. Me parece que a veces que se habla mucho de algo y hay veces que me parece que las personas que tienen el problema se tienen que juntar a hablarlo. Yo le mando un mensaje y no me contestó. Se sigue hablando, sigue diciendo como que yo la ninguneo, que digo que soy poco caballero. Yo no soy así, ella sabe que yo no soy así. Entonces, la verdad que hay situaciones en las que me gusta realmente poner lo que hay que poner sobre la mesa, hablar las cosas cara a cara, con buena onda, porque yo no es que le hable mal. Sí, te entiendo que ustedes tengan internas y todo, pero no me gustó la forma. La verdad me parece que lo podrías haber resuelto como el de con humor, persona. De otra manera, entrar a hacer un chiste y chau, si ella quiere colgarse de vos, que se cuelgue. Pero la verdad, no me gustó nada, te lo quería decir. Me dio intimidante la forma. Después míralo. En cuanto al baile, bueno, bienvenido, Grego, pobrecito, que haya costado. Bienvenido. No, Yeyito, Estefano, Grego, no, Grego ya. Bueno, como vos quieras, Estefano. Excelente, Camila, la verdad. Bailaste casi sola, hiciste todo, todo. Pará, tranquilo, que acá no estás con Yudica, tranquilo. Ustedes acompañaban bien, pero medio raro, sobre todo Benja. Él estuvo un poco mejor, pero vos, Camila, la rompiste. Una gran noche, chicos. Mi voto secreto. Señores, el voto de Ángel, voto secreto. Falta el voto de Laurita, falta el voto de Florencia, falta el voto de Marcelo, señores. ¡Vamos a la pausa! A ver, qué montaje. Han quedado acá una cosa, a ver las mujeres cómo han reaccionado con esta... Por esta entrada también de Benjamín, vamos a ver qué le dicen. Señores, gracias a la tribuna exclusiva y mis amigos Travel Rock por el apoyo de siempre. Gracias a la familia Gallo de Júpiter por las pantallas. Se casa el amigo Sebastián, le mandamos un beso. Gracias a los amigos de Geluz por apoyarnos siempre. Y gracias a los amigos de Speed. Nos vamos a tomar un Speed con champagne ahora en la pausa y después volvemos. ¡No te muevas, ya volvemos! Enseguida seguimos con más. El voto secreto de Ángel de Brito para el señor Benjamín Alfonso, para el señor Estefano de Gregorio, que la mueve bailando. Y para Camila Méndez Ribeiro, votación de la señora Laurita Fernández. Estamos con muy poquito tiempo. Voy rápido. Yeyo, bienvenido. Se nota que tenés la escuela de Cris Morena. Sos el canchero del boliche. Digo, no se te notó nervioso. Estuvo buenísimo lo que hiciste. Felicitaciones. Vinieron de una cuadanza increíble y acá se notó mucho el nerviosismo previo. Es como que, la música me pedía más, lo vi como lento. Hicieron dos veces el mismo truco, al principio y al final. Fue parecido, sí. Fue muy parecido, la verdad no me gustó, chicos. Vinieron de algo tan genial que esta vez no me gustó. Rescato el trabajo de Yeyo y de Cami. ¿No le gustó a Laurita? No, perdón, no. No tiene por qué pedir perdón, señores. El voto es un 5. Votación de la señora Florencia Peña. Hola, chicos. ¿Cómo va? Bienvenidos. Bueno, antes que nada, un toque decirte que a mí también me pareció un poco complejo cómo entraste a la pista a hablarle. No me voy a meter en lo que pasó porque no me importa. Y te entiendo perfectamente que no es el lugar para exponerlo. Lo pienso así. Pero me pasó un poco lo que le pasó a Ángel. Me sentí un poco como mujer que me parece que podrías haber sido un toque más cuidadoso. Pero entiendo que no sos así, que sos un tipo conectado y que te vas a dar cuenta que no estuvo bueno. Bueno, chicos, a ver, ¿qué me pasó? Estos dos compañeros que tenés son un fuego. Nene, vos sos un... Le dije a ella por lo bajo, es un poquito Fedeval. Pero pará. Tiene algo. Es un toque petizo, así como... Pero me encanta tu energía, te bailaste todo. Nena, vos sos todo. Benja, me gusta, está sacando un power para afuera, pero necesitamos más. Dale, mandate, porque estos dos te levantaron bastante. Me gustó. Señores, ahí está el voto de la señora Florencia Peña. Para este trío son 7, 12 puntos hasta acá.
Está muy serio el señor Marcelo Polino. ¿Qué le va a poner, señores? ¡No! 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 ¡Qué puntaje le pondrá Marcelo Polino! Gracias al equipo entrenador de Pablo Benadiva. Gracias a Biocomética Excel. Y muy lindo tenerlo acá, el campeón mundial argentino de surf, Santiago Muñiz, que ha venido con la medalla, con la tabla de San Lorenzo. Mirá, impresionante. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más. ¡Yo! En esta noche en vivo, vamos a ver qué puntaje recibe Benjamín Alfonso. Yo no lo vi tan agresivo, Benja, ¿no? Puso los límites, por ahí, ¿no? Es lo que yo... Bueno. Te quería preguntar a vos porque entré atrás tuyo. No. Ángel dijo que sí, Flor también. Yo vi como firmeza, cariñoso. Le dije perdón a la cara. Bueno, acá no le gustó, pero bueno, son diferentes maneras de pensar también. Yo no lo sentí así, ¿eh? Sí, no es que te banco, pero digo, bien. Pero estuviste bien, no estuviste mal. Porque lo viste de cerca y para. Lo vi de cerca, no te vi, es verdad. No, pero bueno, por ahí se percibió otra cosa. Bueno, señores, vamos a ver. Votación final. Solamente decirle que no, que el corta la bocha fue lo que. Ah, la palabra, la frase. Que el corta la bocha está tan asociado a lo fascista que el corta la bocha estuvo de más. Estuvo de más, perfecto, muy bien. Señores, votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, no voy a ahondar en el sermón, pero digo, para no querer mediatizar tu vida, estuvo como además venía a aclararlo en la pista más famosa de Latinoamérica. No lo hubiese esperado en la vereda por ahí. Te lo dije en privado, te lo repito ahora. Pero nada, esto también pasará y tomarán un café. Chicos, hubo mucha diferencia. El invitado, que no te conocía, sos un minival. Vamos, algo de energía, sí, así, Fedeval. Escuchame, campeones, ¿vale? Así que no te sientas mal, porque te estoy dando un piropo, es un piropo. Más joven. Tu compañera, genia, y vos un poco, claro, con la tensión que traía de la pelea con la ex Durazno. Así que bueno, raro quedó, chicos. Buenas noches. Señores, el voto de Marcelo es un 4. 16 quedan en la mitad. En la mitad hay que esperar el voto secreto de Ángel. Claro. No, pará. Tenés 2-11, tenés Sol Pérez con 11, tenés Anamá con 11. Vamos, bueno, vamos. Ensayen, sigan ensayando, no se me caiga. No, jamás. Bueno, métanle, bueno, gracias. Acá estamos cerrando el programa. No, gracias a vos, Marcelo, por esto. Le quiero agradecer, pará. Agradezcámosle al coach, a Fede, a Anita. Anita, fenómena. Anita, que está allá también. Vamos, Anita. Bueno, y gracias por haber venido también. Por favor, cuando quieras, acá voy a estar. Gracias, maestro. ¡Vamos, Yeyo! ¡Vamos, Benja! Diosa también. ¡Señores! ¡Se van ellos y hasta acá llegamos! Con este Bailando 2018. Mañana, 22:15, estamos cerrando la semana en vivo aquí en la pantalla del 13. Gracias, mis íntimos amigos, por vestirme. Muchísimas gracias, señor Ángel. Muchísimas gracias, señora Laurita Fernández. Muchísimas gracias, señora Florencia Peña. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. Gracias a ustedes por acompañarnos todas las noches aquí en la pantalla del 13. Nos vemos mañana. Cerramos la semana con esta espectacular salsa de 3. Nada más, gracias. Gracias a la gente del bar, a los 3 también. Nada más, gracias. Chao, hasta mañana. Chao.